Luego de una sesión de sauna de unos 15 minutos, estoy llegando aquí a mi apartamento Falenciaga. Profesor, muéstrame dónde tú vives, profesor. Déjame ver dónde tú vives. ¿Cuánto cuesta dónde tú vives? Déjame ver tu closet, profesor. Lo necesito, profesor. Ya que tú eres el mejor del mundo, el más bacano, el indestructible, el que más sabe de ropa, déjame ver dónde tú vives. Mi gente, no se dejen vender falacia. Dice que tú tienes que obligatoriamente que usar cosas originales. En el caso mío, los poloches míos son falsos todos son falsos. Pero yo prefiero vestir original y vivir aquí que andar criticando en un Instagram profesor, diciéndole Falenciaga, ahí en Villa Juana donde tú vives, profesor. Profesor, prefiero esta vida vistiendo falso, que tu vida en Villa Juana criticando la ropa de otro, Falenciaga, profesor. Señores, esta es mi cura del domingo, recuerden. No es que estoy sofocado, es mi cura del domingo, profesor. No es que estoy sofocado, es mi cura del domingo. Profesor, enséñame tu baño, profesor. Déjame donde tú te bañas, profesor. Profesor, por favor. Déjame ver tu baño, profesor. Oye, todo lo mío es falso, profesor. Si un polochecito, profesor, de $800, que tuviste un site que no era, el mío oversight, te curaste y todo. Trae el foco con eso, profesor. Eso, hay 1800 en el mundo, profesor. El leque, profesorcito. ¿Dónde está la vaina? La plaquita que es. Yo uso vaina de colección, profesor. Eso es para coleccionarlo, poloches son malos. Profesorcito, y el tenis número, dame este Dior, que nunca me lo he puesto una sola vez. Este es el 463 de 8500 pares, profesor. Tú andas con los dos artistas que más ropa falsa usan en este país, y son todas verdaderas para ti. Me lo dijo José Kibicini eso, profesor. Hablamos ahorita, profesor. Recuerda que vivo en un apartamento de 150 millones de pesos, profesor. Y prefiero andar con ropa falsa, profesor, que está desgranado como tú, profesor, en Villa Juana. Adiós.